realmente no sé, y no sé si ustedes saben, esto no estaba planeado, pero ¿cuál es la primera película que se filma en Bogotá? ¿Serían Los Acevedo? Yo estaba pensando si eran estos noticieros que se hacían, o cuáles son las primeras imágenes que conocemos de Bogotá, o que ustedes recuerdan, o de las que sea, en las que se habla de Bogotá en el cine. Creo que las primeras películas que se hicieron de Bogotá ya no existen, ¿no? Son películas que están en el recuerdo, en las crónicas, en la memoria, por ejemplo, en el libro de Hernando Salcedo Silva, que fue uno de los grandes críticos de la ciudad, el fundador del Cine Club de Colombia, uno de los primeros cineclubes que hubo en el país. Y ahí hay referencias de las películas que se filmaron, y sobre todo, lo primero, yo creo, Felipe me corregirá, que lo más antiguo que hay de Bogotá son noticieros, porque antes las proyecciones, esto ya no existe en los teatros, pero antes de las proyecciones, y supongo que mucho antes de que nosotros naciéramos también era así, era el programa de ir a cine, donde había cortos, donde había noticieros, porque no existía la televisión incluso, y luego se pasaba un largometraje. Pero entonces todos estos materiales pues han desaparecido, y es muy poco lo que queda del periodo mudo. De hecho, y con esto termino, con Luis Ospina, que siempre termino citándolo, el proyecto póstumo que él tenía y que lo van a desarrollar los hermanos Santi Ortúa es un documental que se llama Mudos Testigos, que es justamente sobre todas las imágenes emblemáticas que hay del cine mudo en Colombia. Entonces allí están los primeros vestigios de las imágenes de Bogotá. Thank you.